Cáncer. Fíjate, Cáncer, que esta semana tenemos que andarnos con pies de plomo. ¿Por qué? Porque vas a estar analizando todo lo que pase a tu alrededor. Así es de que si no te dicen algo, pues tú vas a sacar tus conclusiones. Digamos que vas a estar muy pensativo toda esta semana, sacando conclusiones, observando y tratando de responder esas preguntas que no se te han respondido. Sin embargo, Cáncer, hay que entender que no siempre se te puede decir todo. En ocasiones por protegerte, en otras ocasiones para evitar que te les enojes, pero no necesariamente esto es porque alguien te quiere engañar o porque se te esté ocultando algo. Sobre todo a nivel pareja, eso tómalo muy en cuenta esta semana, Cáncer. Cáncer, los cáncer casados no hay que pensar algo y decidir nosotros que eso que estamos pensando es tal cual, porque podrían cometer muchos errores de juicio esta semana y pues digamos que podrían salir bastante raspados, mis ángeles, porque para cuando se den cuenta que estaban mal ustedes, a lo mejor la otra persona ya está sentimental o ya se les enojó. Así que esta semana, como siempre les digo, mis angelitos, si quieren saber algo, hay que preguntarle directamente a la persona. Y preguntas concretas, nada de preguntar las cosas a media, las preguntas cómo van con la persona adecuada para que les den una respuesta, pero nada de suponer, porque eso de suponer, mis angelitos, me les puede hacer bastante pesada esta semana. Y bueno, también los casados es muy probable que anden un poquito celosos, suponiendo cosas que tampoco van a ser verdad del todo. Y esto me los puede llevar a estar un poquito peleoneros con la pareja. Y esto va para tanto los que tienen novia como para los que tienen ya una esposa o un esposo. Mis ángeles, cuando estamos con una persona, se supone que debe de haber confianza. Acuérdense de aquello que dice, no hay temor en el amor. Y es justamente así. Cuando nosotros amamos, nosotros confiamos. Cuando nosotros comenzamos a desconfiar de la pareja, tal vez las cosas ya no estén del todo bien. ¿Por qué digo esto? Porque los celos generalmente lo que hacen es destruir una relación. Así que si van a reclamar algo esta semana, que sea porque ustedes tienen las pruebas de lo que están diciendo, pero si es algo que simplemente están suponiendo, el consejo de la abuela, quédense callados, mis ángeles. Nada de suponer esta semana. Muchas veces las parejas se alejan un poquito porque están cansadas, porque hay demasiados problemas, o simple y sencillamente porque no quieren discutir, pero no necesariamente es que nos estén ocultando algo o nos estén engañando. Así que bien atentos esta semana, Cáncer. Vamos a tratar de cumplir con nuestras responsabilidades y si tenemos alguna duda, vamos a sentarnos a platicar y a exteriorizar nuestras dudas sin asegurar. Les aseguro que se pueden llevar bastantes sorpresas esta semana cuando se den cuenta que no siempre lo que piensan ustedes es lo que está sucediendo realmente. Van a andar un poquito sensibles, así es de que vamos a tomarnos las cosas con filosofía. No hay que tomarnos las palabras de la gente muy a pecho para evitar que la semana se les vaya a ser pesada. Por el contrario, mis ángeles, vamos a aprovechar y mejor pónganse románticos. Entre besos y abrazos, todo es más fácil dentro de una relación. Y bueno, los solteros, ustedes también cuidado con las desconfianzas y con hacerse películas esta semana, mis angelitos. No, es que voy a invitar a salir a fulana de tal o a fulano, pero no, porque de seguro me va a decir que no. Eso es lo que tú piensas, Cáncer. Pero es mejor si dejas que esa persona te diga si sale o no sale contigo, ¿no crees? Ay, no, es que fíjate que quiero pedirle a fulana de tal o a fulano de tal que me acompañe a comer, pero es que ya me dijo fulanita de tal o fulano de tal que no le gustó y que no quiere salir conmigo. ¿Será que te dijeron la verdad, Cáncer? ¿O que a lo mejor esa persona también está detrás de esa otra persona? Ah, ¿verdad? Esta semana, mira, vale más
temas, que tú solito hagas tus cosas y nada de tener eso de que es que yo creo, o sea, el yo creo no existe. ¿Quieres salir de dudas? Invita a esa persona a salir, pásate una tarde o una noche increíble y ya verás tú si era sí o era no, pero que no sea por recomendaciones o por cosas que pensaste. Te podrías estar perdiendo de pasar momentos muy agradables con alguien simplemente porque tienes tus miedos, tus dudas o por algo que te dijeron, sabrá Dios con qué intención. Así que ya lo sabes, esta semana a salir, a divertirse y no tengas miedo, eres una persona bastante adorable. A la gente tú le transmites muchísima paz y a la gente le gusta estar contigo. Así que esta semana los solteros de Cáncer a ponerse guapísimos y a disfrutar de la vida. En cuanto a la salud, mis ángeles, de nuevo la misma recomendación que les hago con frecuencia. Fíjense por dónde caminan mis cangrejitos. Hay que tener cuidado con lo que hacemos cuando manejamos fuego, cuchillos, cuando estamos en la cocina, cuando bajamos escaleras, etcétera, etcétera. Váyanse con calma, mis ángeles. Van a andar bastante distraídos esta semana. Hay que cuidar los accidentes, sobre todos los pequeños, que aunque no nos manden al hospital, sí nos pueden resultar bastante molestos. Así que en cuestión de salud, esta semana bien atentos, dónde pisan, por dónde caminan, qué están agarrando, si van a cocinar, si van a hacer alguna cosita que les implique un poquito de riesgo, bien atentos a lo que hacen. Y bueno, mis ángeles, en el tema del trabajo, esta semana hay que evitar traer esa cabecita llena de pájaros, hay que evitar traer esa cabecita en las nubes porque se les pueden ir bastantes buenas oportunidades, mis ángeles. La atención de Cáncer va a estar en todo menos en su trabajo. Y esta es una semana en la que esto se pudiera convertir en un problema. Todo lo que sean problemas de pareja, problemas familiares, etcétera, hay que dejarlos fuera de tu trabajo. Trata de concentrarte en lo que tienes que hacer dentro de tu trabajo para que te ahorres problemas, ya que puedes recibir alguna llamada de atención por algunas cositas que tienes pendientes, llamadas que no has hecho, clientes a los que no has visto. Y hay que concentrarnos, Cáncer, porque la suerte esta semana va a estar de tu lado. Simple y sencillamente no te va a salir bien lo que tú no quieras que salga bien. Ahora sí que esta semana depende por ti al 100%. No tienes por qué tener ningún problema. Simplemente la atención hay que ponerla en el trabajo. Ya saliendo de tu trabajo, te vuelves a preocupar por el novio, por la novia, por mamá, por papá, por las cuestiones familiares, pero las horas que vayas a tu trabajo, dedícate, no te vas a arrepentir, porque créeme que las estrellitas están dispuestas esta semana a ayudarte a que alcances cualquier meta que tengas fijada. Eso sí, metas creíbles, por supuesto, porque también si quieres ser millonario para el día de mañana, no creo que se pueda. Pero si ya estás trabajando en algún proyecto, si estás tratando ya con algún cliente y tienes pendiente alguna firma, lo más seguro es que esta semana veas que se concretan algunos de esos planes que ya traes trabajaditos. Así que ponerle atención al trabajo, a echarle muchas ganas y verás cómo vas a estar con una gran sonrisa el fin de semana. ¿Por qué? Porque las cosas te salieron bien. Y bueno, en casa con la familia, con los amigos, Cáncer, vas a estar como de costumbre queriendo ayudar a todo el mundo, pero te recuerdo, Cáncer, que la primera persona que se debe de ayudar eres tú. Le inviertes mucho tiempo a la familia, a los amigos, pero a ti no te estás invirtiendo demasiado tiempo. Hay que arreglar tus cosas, hay que ocuparte de lo tuyo también y no des lo que no puedes dar. Tienes muy buen corazón, a veces te quedas sin comer tú por ayudar a otros y muchas veces esas ayudas que tú das no las ves retribuidas.
El día que tú tienes problemas o el día que tú necesitas ayuda, hay que estar bien atentos con la familia de cuál es la familia con la que realmente sí cuentas y cuál es esa familia que únicamente te llama cuando necesita ayuda. Esa semana es una semana para que te acerques a esa familia que te quiere, a esa familia que el día que te habla es para saludarte y para que te alejes un poquito de esa familia que te utiliza. Esto porque es con el fin de que vayas a explotar uno de estos días y les des cuatro frescas que no es necesario, porque tú esta semana lo que me debes de cuidar es tu tranquilidad. ¿Por qué? Porque en la medida que tú estés tranquilo es lo que tú puedes llegar a avanzar en todos los aspectos de tu vida. Hay que dedicarte un poquito de tiempo, cámbiate el look si lo quieres hacer, dedícate un ratito y ve y arréglate las uñas en el caso de que seas mujer. Y bueno, ¿por qué no de los hombres? Yo conozco muchos hombres que traen unas manos perfectas, manicuradas. No necesariamente traen barniz, pero son personas que se cuidan. Date un tiempo para ir a darte un masaje relajante, ponte una mascarilla, qué sé yo. Esta semana hay que consentirte, ¿por qué? Porque en la medida que tú estés feliz contigo, en la medida que tú te sientas consentido, es en la medida que tú vas a poder hacer feliz a la familia y consentir a la familia. Entonces, está muy bien que seas de buen corazón, que trates de darle hasta lo que no tienes a toda la familia, pero también tú regálate un poquito de tiempo, regálate un apapacho, regálate tú también momentos que te hagan feliz. La semana se te va a ir bastante rápido, simplemente cuidado con lo que te dije al inicio de este video y ya verás que el fin de semana va a ser agradable para ti. Pero bueno, hasta aquí me quedo contigo, Cáncer. Yo soy Gina Mateos, te agradezco muchísimo tu tiempo y ya te la sabes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Si te gustó el video, regálame un like y ya lo sabes, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Te quiere tu abuela virtual. Gracias por tu tiempo.